Mi nombre es Héctor Torres Tirado. Aquí estoy trabajando en el área de mantenimiento y servicios generales. Y bueno, estuve trabajando en el edificio de Planetario. El Planetario es un edificio emblemático de nuestra ciudad. A partir de ahí salió este proyecto de hacer un museo de historia natural. Y en el año de 2000 empezó la construcción de este edificio. Desde que inició aquí el monte, a tumbar parte del cerro, a limpiar el área y a rascar. Entonces, para mí es un gusto muy personal haber sido de los primeros que llegamos aquí. Es muy variable y son muchas las experiencias que hemos vivido aquí dentro de estas paredes del Museo Tamux. Una de ellas que a mí me impresionó mucho fue cuando un niño que vino a visitar el museo, lo encontramos en la parte de la ciudad, en un restaurante, y estábamos ahí comiendo, y él le comenta a su mamá y le dice, míralo, se salió, sí están acá afuera. Entonces, es algo que nos motiva, porque estamos pues formando en ellos otra mentalidad, otro mexicano, otro tamaulipeco. Yo quisiera ver este museo crecer a lo que fue creado, con un centro de investigación, que seamos autosuficientes para poder desarrollar talleres, exposiciones, que sean itinerantes, que vayan a todos los rincones del estado y que digan, es producto Tamux.